cuando el gobierno abandona el financiamiento a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, y le pasa muchos de sus negocios a los privados, nosotros decíamos que era imposible que de hecho la producción petrolera pues se recuperara, porque el pico de la producción en México fue de 3.4 millones de barriles diarios durante el gobierno de Fox, y ya para el año de 2012 andaba como en 2.55 millones de barriles diarios. Luego veíamos que iba cayendo esa producción. Entonces nosotros veíamos pues preocupante de que cayera esa producción de petróleo, de que cayera también la producción de gasolina, de diésel en las refinerías, que se estuviera abandonando también a las refinerías. No se les estaba dando mantenimiento y lo que era peor, no se les daba crudo a refinar. Era un problema bastante grave el que nosotros veíamos y pues pensábamos nosotros, cuando ya pasa la reforma energética, cuando pasan las leyes secundarias en agosto de 2014, de que era muy difícil la recuperación. Sin embargo, Peña Nieto lo que decía es de que se iba a recuperar la producción, que la producción iba a llegar, andaba como en 2.5 millones de barriles diarios. Decía él, va a llegar a casi 3 millones de barriles diarios a finales del año 2018, es lo que él decía. Sin embargo, muchos críticos, lo que decíamos es que eso era imposible. ¿Por qué? Porque realmente la exploración y la producción de petróleo dependía muchísimo del precio del petróleo. Así era la situación. Por eso es que veíamos nosotros de que si el precio del petróleo bajaba mucho, entonces la producción petrolera no iba a subir, era muy difícil de que subiera. Miren, ojalá puedan ver esta figurita desde allá, y esta es la producción petrolera de México desde el año de 1970. Entonces sube la producción petrolera y llega al pico que está aquí, que es de 3.4 millones de barriles diarios. Cuando se da la reforma energética, entonces estamos en este punto de aquí, en este punto. Entonces, lo que decía Peña Nieto es de que en el 2018 llegaría aquí. Fíjese, es lo que él decía. Esta producción de petróleo, perdón, va a llegar a 2.8 millones de barriles diarios aquí. De hecho, sus argumentos parecían tan convincentes, pero no para nosotros los críticos, que le creyeron hasta en Estados Unidos. Si ustedes pueden ver los puntos naranja, esta es la proyección de Estados Unidos de cómo iba a aumentar la producción petrolera en México. O sea, un montón. Si ustedes ven, nada más aumentaría. Nosotros escribimos un libro que se llama Y los veneros de petróleo, el diablo, entre una persona muy brillante, de hecho, Reinaldo Vela Coreño, que actualmente se desempeña como asesor en la Cámara de Senadores, en el grupo parlamentario de Morena, y nosotros decíamos que era imposible que se levantara la producción muy rápido, que era imposible. Ya la situación estaba bastante mal, porque fíjense cómo había bajado la producción petrolera desde 2004 a 2014, pero faltaba lo peor. Si ustedes se fijan, miren, en este punto es cuando empieza la reforma energética y se echa un clavado la producción. La producción se viene hasta abajo. De hecho, en enero de este año, la producción petrolera fue de 1.623 millones de barriles diarios. O sea, fue menos de la mitad del pico. Entonces, ahorita lo que está haciendo López Obrador es una serie de medidas que están, de hecho, todas documentadas aquí. Este es el plan de negocios de Pemex. Y básicamente lo que ellos están fijando es que la deuda de Pemex se tiene que reducir, que se le tienen que quitar impuestos a Pemex y aparte que se le tiene que dar dinero. Este es un plan muy bueno porque fíjense que el plan de López Obrador no depende crucialmente del precio del petróleo. Sin embargo, si los privados se encargaran
de sacar ese petróleo dependería del precio del petróleo. Ahorita les voy a decir por qué. Miren, vamos a ensanchar este cachito desde que empieza la reforma energética. Esto lo vamos a hacer más grande. Si lo hacemos más grande, vemos esto. Fíjense, nosotros vemos aquí que está el clavado, fíjense, en la producción petrolera, cómo cae vertiginosamente la producción petrolera. Y con esto también cae la producción de petrolíferos. Pero ¿por qué cae? Fíjense por qué. Miren, en este punto el barril del petróleo estaba a $102. O sea, un barril de petróleo costaba $102. Pero sin embargo, cuando ustedes se fijan el 20 de enero de 2016, que es este, el barril del petróleo estaba a $18.90. Fíjense, eso es lo que costaba un barril de petróleo, menos de $20. Cuando aquí costaba $102 el barril de petróleo. Obviamente los privados no van a invertir cuando el precio del barril de petróleo es muy bajo. Ahorita, por ejemplo, el 10 de octubre el barril de petróleo estaba a $51. En los últimos dos días estuvo como a $47, $48. O sea, si ustedes dicen, ¿cuánto es eso? Pues son 6 pesos por litro de petróleo. Eso es lo que cuesta el petróleo. O sea, 6 pesos por litro ahorita. De hecho, las proyecciones son de que el año que viene, pues el barril de petróleo va a estar como a $49, que no está muy, muy alejado de la realidad. Fíjense que el precio del barril del petróleo sube y baja. El precio del barril de petróleo, pues, aumenta mucho cuando la demanda es muy grande, disminuye cuando la oferta de petróleo, pues, es bien grande. Si existe una guerra en Medio Oriente, sube muchísimo el precio del barril de petróleo. Pero ahorita hay muchísimo petróleo en el mundo. Por el año 2000 se pensaba que el petróleo se iba a acabar, ni queriendo. Miren, mucho del petróleo de México se va a quedar en el suelo. Y de hecho, pues no está tan mal que se quede en el suelo, de hecho no está mal. Porque de hecho ahorita ya se están viendo efectos precisamente de calentamiento de la tierra. Y se debe en gran parte al uso de los combustibles fósiles. Entonces, pues no está mal. Pero petróleo en México hay de sobra. Cuando nosotros criticábamos, y aquí fíjense, aquí lo criticábamos nosotros en este buzón ciudadano, nosotros lo criticábamos en entrevistas que dábamos, en libros que escribíamos, en revistas, de hecho lo documentamos bastante aquí, de hecho están los videos de ustedes, estos videos de hecho, pues aunque no lo crean, son fuentes históricas ya, porque ustedes de hecho han recorrido un camino bastante largo. Y actualmente lo que nosotros tenemos es que muchos de esos críticos ahorita están ocupando posiciones de poder. Ahorita están dirigiendo la política, como es Rocío Nale. Ustedes aquí vieron a Alberto Montoya, este doctor, todos ellos son muy brillantes, el doctor Alberto Montoya ahora es subsecretario de Energía, de Planeación y Transición Energética. Ustedes escucharon a Fluvio Ruiz criticando también esta reforma aquí en este foro. Bueno, pues ahora es asesor del presidente de la República. Tenemos también a Miguel Breceda. Miguel Breceda, pues ahora, pues es el mero mero en Pemex Transformación Industrial. Entonces, fíjense, nosotros estábamos un poquito desesperados, de hecho, o desesperanzados, digamos, cuando se aprobó la reforma energética, porque nosotros veíamos un poder legislativo que hacía lo que decía Peña Nieto. Los congresos locales aprobaron la reforma energética, algunos en 30 minutos y hasta menos. Entonces, fíjense que uno muchas veces pues, se pregunta cómo va a ser el futuro. Es muy difícil adivinar, sobre todo el futuro. Pero uno realmente pues, tiene que hacer ciertos escenarios, o sea, cómo es posible que pueda ser ese futuro. Y ya en este libro que de hecho pues yo le regalé bastantes copias en alguna ocasión, nosotros decíamos, bueno, sí, la situación es desesperante, pero ¿cómo podrá ser nuestro futuro? Fíjense, eran principios del año 2014 cuando nosotros escribimos este libro y nosotros veíamos dos posibilidades en el futuro, a pesar de que las cosas de verdad se veían bien mal.
Entonces veíamos que quizá Peña Nieto, pues realmente, pues no solamente tendría el poder legislativo, sino también el poder judicial. Pero veíamos otra opción para el futuro. Miren, se las voy a leer. La otra, que está escrito aquí en la página 70, dice: se restablece una democracia plena y progresista. Si alguna organización logra el poder y lucha por restablecer el Estado de Derecho, promueve la democracia, trata de recuperar la riqueza nacional e impulsa el desarrollo del país en todo su potencial. También veíamos este futuro, a pesar de que en ese momento, pues toda la gente decía que era improbable. O sea, el PRI y el PAN realmente dominaban todo. Todavía, por ejemplo, había pues muchas personas del PRD, muchos senadores, diputados, que realmente pues estaban defendiendo la riqueza nacional, como por ejemplo Zoé Robledo. Dolores Padierna también pues echó muchos discursos en contra de la reforma energética, y hubieron muchísimos más. ¿Y qué creen? Que finalmente, pues es algo que ahorita podríamos decir que tenemos, o casi lo tenemos. ¿Por qué? Porque triunfa Morena, algo que en ese tiempo todavía era bastante improbable. Entonces, cuando llega Morena, cuando llega López Obrador, él de hecho enuncia que va por el rescate de la industria petrolera nacional. Entonces es algo que pasa y que realmente pues desata muchas críticas. ¿Por qué desata muchas críticas? Porque ellos dicen es que la industria petrolera pues realmente está bastante mal y se necesita muchísimo dinero para la industria petrolera. Es lo que dicen los críticos. Y otra cosa que dicen los críticos es, ya no se va a necesitar petróleo, ya no. Lo que vamos a tener aquí van a ser vehículos eléctricos, vehículos híbridos que ya tienen en muchos otros países. Bueno, cuando uno hace escenarios, uno no debe creerse en todo lo que se dice, ¿eh? Uno le tiene que pensar, definitivamente. Si ustedes ven los vehículos que están ahí estacionados, pues miren, estos vehículos difícilmente cuestan unos 400 mil o 500 mil pesos. Entonces, sí es necesaria esa transición, pero esas transiciones no se van a dar de un momento a otro. Primero se tiene que aumentar el poder adquisitivo de las personas. Si uno ve el consumo de petróleo en el mundo, desafortunadamente todavía va creciendo. El consumo de petróleo en el mundo no va disminuyendo. Luego, aparte, el petróleo no solamente se necesita para producir gasolina y diésel, también se necesita para la ropa que ustedes visten. Ustedes visten petroquímicos que salen del petróleo. Así que el petróleo se va a seguir usando todavía fácilmente, digamos, va a dominar el mundo de los combustibles fácilmente por unos 20 años más. ¿Y los petroquímicos cuánto desaparecerán? Pues más para allá de los 50 años, de ahora en 50 años. Entonces, mucha gente también decía que pues realmente Pemex pues era una industria que realmente estaba de bajada, que no valía la pena invertirlo. Pero si nosotros vemos este plan de negocios, es un plan que está bien documentado, de verdad. Está bien argumentado y está bien financiado. O sea, cuando se hace un plan, el plan tiene que tener bien definidas el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con qué. Y este plan lo tiene. Para empezar, fíjense, esta es una grafiquita que a ustedes les muestra cuáles son las ganancias que tienen las industrias petroleras antes de que les quiten los impuestos, antes de que consideren los impuestos, las depreciaciones, las amortizaciones. Entonces, si ustedes se fijan, Pemex ocupa el tercer lugar. O sea, Pemex tiene una ganancia enorme que solamente le ganan actualmente Statoil y Petrobras. Pero fíjense, Pemex está arriba de Eni, esta empresa que ustedes han escuchado, esta empresa privada que ha descubierto petróleo en México, que Chevron, que Total, que ExxonMobil, que Shell. México está, Pemex está mejor que Shell, que BP, que Repsol, en estas ganancias que tiene. Obviamente la industria petrolera es valiosísima.
valiosísima. En el año, por ejemplo, 2012, Pemex era como la ocupaba como el lugar 34, fíjense, en todo el mundo de empresas. Y en México sus ganancias eran más grandes que todas las empresas juntas que cotizan en la bolsa. Entonces, actualmente ahorita, fíjense que Pemex obtiene como el 33%, fíjense, de estas ganancias de todas sus ventas. O sea, Pemex sigue siendo una de las mejores empresas del mundo. ¿Dónde está lo malo? Miren, lo malo es que durante todo este tiempo, de hecho, este periodo neoliberal, sí, a Pemex se le fue reduciendo su financiamiento y se le fue endeudando. ¿Cómo se hizo esa deuda? Pues muy sencillo, miren, resulta que Pemex obtenía sus ganancias, pero entonces de impuestos se le cobraban más de lo que obtenía en ganancias. ¿Qué negocio puede prosperar así? Por ejemplo, todavía el año pasado, Pemex proporcionó al gobierno casi 1,000,000,000 de pesos. Fíjense, así de grande. Entonces, lo que tiene este plan es, como les decía hace rato, es ir reduciendo la deuda de Pemex, meterle más dinero, o sea, que invierta, que se invierta en la producción de petróleo, en la producción de petrolíferos. Y lo vemos aquí, miren. Fíjense, desde allí lo pueden ver de seguro. Miren, esta es la producción de petrolera. Fíjense cómo va bajando. Pero estas son las inversiones. Y miren cómo van creciendo las inversiones hasta el año 2012. Y desde el año 2012 a la fecha se vienen hacia abajo. Como la inversión en Pemex se viene hacia abajo para producción, pues la producción se viene hacia abajo. Eso es obvio. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esta producción. Miren, aquí la producción, por ejemplo, en el año 2018 se pone en promedio de 1.8 millones de barriles diarios. Pero ya en enero de este año, la producción estaba hasta abajo. Era de 1.623 millones de barriles diarios. Entonces, lo que se propone López Obrador es elevar esta producción de tal manera que Pemex tenga dinero para poder saldar su deuda y para poder invertir. Esa es una de las cosas que tiene este plan, y este es un plan pues que es bastante bueno. ¿Por qué lo critican todos? Miren, bueno, no todos. Quiero decir, los críticos que él tiene, que son bastantes, ¿eh? No crean que son pocos. Y escriben también muchísimo ellos en periódicos. Lo que ellos dicen, miren, se necesita muchísimo dinero para que aumente la producción de México. Es lo que ellos dicen. ¿Pero qué hemos visto nosotros? Lo vimos aquí en la grafiquita que les enseñé. Cuando el precio del barril del petróleo se va hacia abajo, los privados no invierten, no van a invertir. ¿Qué tan caro es sacar petróleo? Miren, en el año 2012, fíjense que sacar un barril de petróleo costaba $6 y el barril estaba a 100. ¿Cuánto gana la empresa? Todos se meten. Pero si digamos el barril del petróleo está a $20, imagínense, si es más difícil sacar petróleo, pues obviamente pues no se llevan gran parte de las ganancias y no se invierte. Entonces, fíjense que lo que el gobierno está haciendo es lo siguiente: ¿por qué no se necesita tanto dinero? Y eso no lo dicen los críticos. Este es un plan muy inteligente. Miren, lo que está haciendo Pemex es irse a buscar petróleo, a explorar, pero cerca de los lugares donde ya hay petróleo. Va a sacar petróleo donde ya son reservas que se llaman posibles y probables, y esas las va a convertir en lo que se llaman probadas. Las reservas probadas son petróleo que se va a sacar. O sea, ya es segurísimo que se vaya a sacar ese petróleo porque ya se hicieron los estudios técnicos, los estudios económicos, y existe una probabilidad de más del 90% de que se saque ese petróleo. Entonces, Pemex va hacia esos lugares donde ya hay reservas y las va a convertir a reservas probadas, es decir, ya para que se puedan sacar. Eso es bien factible. Va a ser exploración
cerca de esos lugares donde se ha encontrado petróleo. Eso quiere decir que Pemex se va sobre todo a lo que se llama tierra y aguas someras. México ha sido por muchos años el amo y señor de la producción petrolera en aguas someras. Ningún país puede competir con México, ninguno. Y ahí es donde se va Pemex. Por eso es que no se necesita tanto de mucho dinero como dicen esos críticos. Por esas razones tan sencillas. Ahora bien, fíjense, si nos vamos a la cuestión de la producción de gasolina y diésel, pasa exactamente lo mismo. Miren, esta es la producción de petrolíferos. Fíjense ustedes cómo va decayendo hasta llegar a 507 mil barriles diarios de procesamiento en las refinerías. ¿Por qué cae? Pues fíjense en esta curvita. Miren, fíjense en esta caída del financiamiento. ¿Ustedes no le ponen dinero a un negocio? Pues no esperen que prospere. Si ustedes lo quieren desmantelar, lo quieren destruir, no lo financien. Y les va a pasar lo mismo que le pasó a Pemex. ¿Qué está haciendo ahorita el gobierno de López Obrador? Miren, ven esta curvita hacia arriba. Es el aumento en el financiamiento que se tiene para las refinerías. Nosotros estuvimos importando en diciembre el 77% de la gasolina que se usaba en México. O sea, México tenía un consumo de como de 800 mil barriles. Entonces, Pemex estaba produciendo, fíjense, un poquito más abajo de 200 mil barriles. Entonces, importaban como 600 mil barriles, que era como el 77%. Nada más con darle un poco de dinero al mantenimiento de las refinerías y crudo, ahorita estamos importando nada más como el 64% de la gasolina. Fíjense, que todavía es muchísimo, muchísimo. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Hacer otra refinería. Hacer otra refinería, darle un mantenimiento a estas refinerías de tal manera que se obtenga una producción de gasolina suficiente para que ya no se importe. Entonces, se plantea en el documento hacer esta refinería de Dos Bocas con una producción de petrolíferos de 340 mil barriles diarios y de gasolina, solamente de gasolina, como 170 mil barriles diarios, que junto con la otra, con la otra gasolina que venga de las otras seis refinerías, pues sea suficiente como para que ya no se importe gasolina, serían más de 700 mil barriles. Y lo mismo con el diésel. Actualmente, fíjense, ya se notan algunos resultados positivos. Si ustedes ven la grafiquita esta que les mostré, entonces ven cómo la producción de petrolíferos en las refinerías es de 507 mil barriles diarios a finales del año pasado. Ahorita de 500 ya se pasó a 700. Fíjense, se ve, ya se ven muchos signos positivos, definitivamente. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el gobierno de López Obrador? Asegurando el dinero. Miren, este es el financiamiento que se le va a dar a Pemex y ese financiamiento viene en partes. O sea, el gobierno federal le va a dar dinero, Pemex va a invertir dinero, de hecho, de lo que obtiene de ganancias. Y también se va a obtener dinero porque se le van a reducir los impuestos. Eso es muy importante, o sea, el derecho de utilidad compartida se le va a bajar ese cargo impositivo a Pemex. Y esa es una cosa muy importante. También el asegurar que algunas de las leyes cambien. Ya cambió. De hecho, hace dos días ya se aprobó en la Cámara de Senadores de que se haga una disminución, en lugar de que sea del 65% ese derecho, que sea al 58%. Eso se aprobó hace dos días y de seguro a lo mejor hoy salió en el Diario Oficial de la Federación. No lo he visto. Eso es muy importante. Entonces, viene de ingresos propios ese financiamiento de la disminución de la carga fiscal y de la aportación del gobierno federal. Pero también el gobierno le está dando cabida a los privados. Los privados entran por medio de lo que se llama contratos integrales de servicios de exploración y extracción. Entonces, es una partecita donde ellos pueden colaborar, pero no son dueños de la infraestructura, ni tampoco manejan la operación.
O sea, ellos lo que tienen es una inversión y se les va a pagar, se les va a dar ciertas ganancias dependiendo del riesgo que, en el que ellos pongan sus inversiones. O sea, los privados sí le están entrando. Miren, una de las cosas que es muy importante y de seguro ustedes pues, lo escuchan en los periódicos pues muy seguido, es que Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Eso es cierto. O sea, la deuda de Pemex es de 106 mil millones de dólares, que cuando lo convertimos a pesos son como 2 millones de pesos. Y fíjense ustedes aquí cómo fue aumentando la deuda. Ustedes ven a Vicente Fox cómo la aumenta. Aquí viene el aumento de Felipe Calderón y entra Peña Nieto y lo aumenta hasta acá. Entonces ustedes ven que esta deuda, fíjense, ha aumentado como en un factor de 6 desde Vicente Fox. Entonces es una deuda muy grande que se tiene. Actualmente lo que se está haciendo es que la deuda de Pemex baje. Eso es lo que se está haciendo. O sea, López Obrador lo que ha dicho es que se compromete a que no solamente la deuda de Pemex baje, se mantenga, sino que baje. Y una de las cosas que es muy importante, y de hecho fíjense que esto lo ha aclarado muy bien el gobierno federal, es lo siguiente. Miren, ustedes siempre van a escuchar que las calificadoras son más o menos quienes dicen qué tan seguro es invertir en algo. Entonces dan unas calificaciones que son muy buenas y lo que quiere decir es de que, pues según ellos, esas empresas van a responder, de hecho, a sus deudas, se les puede prestar, etcétera. Pero fíjense en esta curvita, y esta curvita es una curvita que ilustra muchísimo la situación de cómo ha estado, cómo ha tratado las calificadoras a Pemex. Miren, esta línea roja que ustedes ven es la deuda de Pemex. Fíjense ustedes cómo va aumentando la deuda. Y actualmente lo que tenemos es una deuda que de hecho está disminuyendo. Un poquito, pero se nota que está disminuyendo. Fíjense ustedes en la producción de petróleo, que es esta línea azul. Ahora, fíjense la línea negra. La línea negra es la calificación de Moody's. Miren, casi hasta un ciego podría ver que en esta parte, cuando aumenta la deuda de Pemex y cuando baja la producción de petróleo, la calificación aumenta. Fíjense nada más. Cualquier idea, ¿cómo es posible eso? Y ahorita precisamente que se está haciendo que la deuda baje, fíjense, que esta deuda baje, que la producción de petróleo vaya hacia arriba, la calificación va hacia abajo. Fíjense nada más. Uno dice, no es posible que estas calificadoras hagan esto. Por favor, ¿a quién quieren? ¿Quién creen? ¿A quién quieren convencer con esto, con estos datos? O sea, estos son puros cuentos de las calificadoras. Aquí lo ven, estos son datos que ustedes pueden ver donde quieran. Entonces, la idea que ahorita se tiene de López Obrador, de este nuevo gobierno, es que la deuda, o sea, que exista de hecho un balance financiero en Pemex, que nosotros de que se tengan números rojos en Pemex, pasen a un balance financiero, o sea, que se vaya recuperando la empresa, que la deuda vaya bajando, que se le vayan invirtiendo más, de tal manera que ya Pemex pueda manejar muy bien sus negocios. Esta ha sido una empresa endeudada desde hace mucho tiempo, pero ya les comenté por qué. Porque era precisamente de que el gobierno pues absorbía más de las ganancias que tenía. Entonces la empresa se iba hundiendo. Entonces se espera que a partir del año 2021 ya Pemex se recupere. Y entonces tengo un balance financiero ya positivo. Esa es una de las metas que tiene este gobierno. Ahora bien, miren, cuando se lanza la reforma energética, lo que dice Peña Nieto, y de hecho, pues desde antes Calderón, cuando también lanza su reforma, dice: es que el pueblo de México lo va a agradecer. Es que el pueblo de México se va a dar cuenta de que es en su beneficio. Miren, aquí está su beneficio.
Este es el precio de la gasolina y el diésel. Entonces, desde el año, fíjense, de 2010, ustedes ven cómo el precio de la gasolina y el diésel más que se duplica. Aquí está, mire. De hecho, ustedes ven en negro el diésel, ven en azul la gasolina magna y en rojo ven la gasolina premium. Este es el precio. Nosotros siempre veíamos pues, que el precio de la gasolina aumentaba. Y aquí vemos el gasolinazo de 2017. No sé si ustedes se acuerdan. De hecho, quizás te hicieron una sesión aquí precisamente sobre el gasolinazo. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Que no aumente el precio de la gasolina, que no aumente el precio del diésel más que por la inflación. Entonces, nosotros, si ustedes ven la línea azul aquí, es la gasolina magna. Está plano el precio. No ha aumentado, cuando ustedes lo ven. Entonces, sí estamos viendo ya, estamos viendo definitivamente algunas cosas positivas con las nuevas políticas del gobierno. Pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Esto es el principio. La refinería todavía no está terminada, Todavía, digamos, no se tiene una producción de casi, pues no sé, 1.7 para finales de este año, que es lo que se está planteando, 1.7, 17 millones de barriles diarios, ni de 2.9 millones de barriles diarios para finales del año 2024. Todavía no se tiene eso. Todavía esto es un plan. Entonces, una de las cosas que hay que asegurar es que realmente se concreten estos resultados. O sea, cuando uno ve hacia el futuro, miren, así como nosotros escribíamos aquí escenarios de lo que podía pasar en el futuro, también lo vemos ahorita de que, pues, un escenario es de que haya un éxito en la producción de petróleo y también un éxito en la refinación. Pero también existen otros escenarios, que la producción se dé, pero la refinación no, o que la refinación se dé, pero no la producción, o que ninguna de las dos se dé. Entonces, el gobierno tiene que trabajar para que se dé este escenario, que se tenga un éxito en la producción de petróleo y que se tenga un éxito en la refinación del petróleo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para eso? Pues definitivamente asegurar el financiamiento que ha dicho el gobierno. Eso es muy importante. Y también una de las cosas que es muy importante es que el gobierno tenga a sus mejores hombres. Entonces, nosotros ahorita vemos muchas personas que están ocupando puestos muy buenos. Ojalá ellos concreten todas aquellas cosas que dijeron que se podían llevar a cabo. Eso es muy importante, que también cambien algunas leyes. Porque lo que ha dicho López Obrador es que no va a cambiar las leyes todavía. O sea, todas las leyes que nosotros criticábamos en este libro todavía están allí. Bueno, excepto alguna, como esta última que les decía del derecho de utilidad compartida, que ya se aprobó que va a disminuir la carga para Pemex y que fue aprobada antier. Entonces, es necesario también cambiar algunas leyes. Es necesario definitivamente asegurar que estas políticas se concreten, que esta refinería se concrete. Porque fíjense, cuando se lanza la licitación para la refinería, no sé si ustedes recuerdan que fue una licitación restringida a cuatro compañías, una de ellas se retiró, pero tres dijeron que no se podía hacer. Sin embargo, la secretaria de Energía dijo es que Pemex iba a llevar a cabo esta construcción. Entonces, lo que hay que tener siempre es mucho cuidado con estar revisando la planeación constantemente. Esta revisión tiene que hacerse pues mes a mes y ser muy cuidadoso. Si hay un retraso en el financiamiento, entonces tiene después que recuperarse. Porque ahorita, por ejemplo, una de las cosas que ya se ven es que hubo un pequeño atraso en el financiamiento y hay un pequeño atraso también en las perforaciones de pozos. Las perforaciones de pozos son una indicación de qué tanto se está explorando y qué tanto se está sacando petróleo. Entonces, ahorita, pues hay que tener nada más muchísimo cuidado con eso, que llegue la inversión y que se haga todo lo que se dice
que está en el plan. Porque realmente sí existe pues una enorme probabilidad de que se pueda recuperar toda esta riqueza que a final de cuentas pues es de todos nosotros los mexicanos. Bueno, pues muchas gracias. Yo le dejaría allí para que ustedes pues hagan preguntas y ya sobre esto pues nos explayaremos sobre temas que más les interesan a ustedes. Pasen aquí a mi lado derecho, por favor. Sí, mientras, les pido de favor que me traigan un cartel de por aquel lado. ¿Por ahí están los carteles, Ros? Ok, bueno, vamos a abordar el tema, las preguntas, pasa. Sí, dos preguntas breves, gracias, buenos días. ¿Cómo va la recuperación de la empresa, esta filial de Pemex que fundaron en Houston, en algún lugar de Estados Unidos, y de qué manera va a afectar, obviamente, positivamente nuestra economía una vez que se recupera? Y dos, ¿qué de la exploración y explotación del petróleo en aguas profundas, que fue el pretexto para promover la financiación extranjera en el petróleo en México? Tenía una más, pero no me acuerdo. Gracias. Buenas tardes. No sé si conoce al señor físico Roger Magar o habló de él, o yo hablar algún día de él. Algunas cosas más que preguntas, observaciones. Dinero que se puede recuperar. Romero de Champs, que acaba de huir. Ya no está Romero de Champs aquí en México y es mucho dinero. No sé la cantidad exacta que se sacó de Pemex durante años. Si vamos a tener un sindicato o un líder petrolero de este tipo, peor todavía para los mexicanos. Otra observación, 20 años para que más o menos se pueda explotar y sacar adelante el país. Después tal vez ya no haya petróleo, y eso es un dato que viene de 1990 y tantos, el declive mundial del petróleo. No tengo fechas exactas, pero es más o menos lo que se ve. ¿Se puede recuperar algo de dinero, de chance para estos proyectos de refinería? Tal vez estoy mal enterado, pero ¿por qué una refinería más si tenemos otras refinerías ya montadas? No llegué a tiempo, pero es una de las partes. Y yo pienso que es todo, porque 20 años tal vez yo ya no los vea, pero los hijos y los nietos sin petróleo. Perdón, y gracias. Buenos días. Quiero preguntar, por ejemplo, inicialmente sobre los contratos que se le dan a empresas privadas. A saber mío, son más de 100. Sin embargo, no todas están produciendo o el encargo que tiene. Creo que es muy poco, una, dos. Allí sería una observación de mi parte. Respecto a la corrupción y el huachicoleo que se frenó, estoy enterado que se ha pasado del robo de gasolina al robo de gas. También ahí me gustaría algún comentario. En la época de auge de la producción de petróleo, principalmente en la época de Calderón, a saber, un dato que nos dieron en la feria del Zócalo recientemente, se dice que hubo un ingreso de 545 mil millones de dólares aproximadamente. No sé si se sepa qué se hizo con ese dinero. Y por último, al hablar de las calificadoras, ¿se podrá prescindir de ellas? ¿Y por qué no, verdad? ¿O por qué sí? Sí, hago un paréntesis nada más para pedirle su cooperación. La compañera Jolly les va a pasar una alcancía para que nos echen la mano. Y para seguir haciendo carteles, porque el próximo sábado vamos a tener en México los muertos viven, tradición y cosmovisión del Día de Muertos en México, reflexión y análisis con el comunicador y productor de radioeducación Ricardo Montejano. Por ahí les van a pasar unos cartelitos para que nos ayuden con la distribución para seguir informándole a la gente. Gracias. Buenos días.
Mi pregunta va encaminada en el sentido que a nivel mundial la tendencia es migrar a energías renovables, a energías que tienden a irse alejándose de los combustibles fósiles. Entonces, ¿por qué nuestro gobierno está invirtiendo en este tipo de energía? Si, como ya también dijeron, va a haber un declive en tanto en su producción y también con respecto a, pues, el impacto ambiental que puede tener. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en base a qué se van a dar los contratos de inversión? Si todos los países van a ser incluidos o van a tener preferencia por la gente de aquí, y va a ser licitación o los van a escoger, porque yo soy petrolera y no había muchas licitaciones antes, Gracias. Un paréntesis nada más, miren compañeros, se trata aquí, es un espacio de reflexión, análisis, etcétera, etcétera, para que no se peleen ustedes, sí. Muchas gracias. Me parece muy, muy interesante su plática, da una visión muy clara. Por ejemplo, la respuesta con respecto a por qué no se usan las nuevas energías, pues es que no tenemos todavía tecnología para eso y lo que tenemos es petróleo y tenemos que aprovechar eso, aunque pues de alguna forma contamina, hay que hacer esfuerzos por bajar la contaminación también. Pero una cosa que falta es y que ayuda a dimensionar es la enorme deuda que han dejado. O sea, prácticamente el país está quebrado. Casi 11 billones de pesos. O sea, millones de millones. De 10 billones, 10% es un billón. Este año se van a pagar como 900 mil millones de pesos de puro interés. Entonces, el presupuesto de salud anda por ahí por 700, 600 mil. El presupuesto de educación, 300, 400 mil. Esto da una idea del desastre económico. Prácticamente llevaron el país a la quiebra. O sea, actualmente son cerca de 11 billones. En la época de Calderón fueron como 5.3 billones. Todavía era factible hacer otras cosas. Se podía haber implementado el presupuesto enormemente hacia las energías alternativas. Ahorita estábamos a punto de llegar a un caos tremendo, tremendo, un caos económico tremendo, paralización de bancos, paralización, baja de sueldos. Entonces, estamos ante una situación gravísima, además de una delincuencia tremenda, tremenda, un país prácticamente destruido. Gracias. Muy bien. Ahora vamos por las respuestas. También les pido de favor que si alguien nos ayuda a distribuir los carteles. Ismael, ¿nos ayudas a distribuir los carteles? Y Eduardo, por favor, para que nos ayuden con esto. Entonces, ahora vamos con las respuestas. Te paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. De hecho, son preguntas muy buenas. Y algunas obviamente pues muy difíciles. Miren, voy a tratar de responder todas, quizá no en el orden en el que me las preguntaron, pero vamos a comenzar con las últimas. Miren, existen muchas energías, Por ejemplo, el sol. O sea, el sol es tanta la energía que si nosotros la podemos usar, no usaríamos nada más. De verdad, pues de hecho el hombre primitivo pues no tenía otra, ¿no? Entonces, y de hecho, pues a través del sol es como nosotros obtenemos nuestros alimentos, de ahí se obtiene la energía de las plantas. El problema con las otras energías
Es que a final de cuentas tienen que estar técnicamente factibles, económicamente factibles y socialmente aceptables. Cuando surge la energía nuclear, entonces la energía nuclear, pues de hecho, pues ya surge, de, digamos, desde el año de 1945, cuando se explotan estas dos bombas nucleares en Japón, y después vienen los usos pacíficos de la energía nuclear a través de la electricidad, se genera electricidad en reactores nucleares. Entonces, cuando surge la energía nuclear, todo el mundo lo que dijo es, se acabaron los desiertos, vamos a tener energía suficiente para bombear agua y ya no va a haber desiertos, vamos a tener un montón de comida. Pero ¿qué pasó? Fíjense, todas las tecnologías tienen un aspecto negativo. Parece que no hay ninguna que se salve, de verdad. Ya sea porque a lo mejor para poner celdas solares hay que ocupar mucho espacio, ya sea que para, por ejemplo, tener estas granjas eólicas, porque hay que ocupar, pues, no sé, terrenos de indígenas, porque pues, realmente los afectados son, no son los de Polanco, son los indígenas de allá del Istmo, son los más vulnerables contra quienes se cometen pues, muchos atropellos para quitarles tierras donde hay muchísimo viento. Entonces, cuando surge la energía nuclear, surgen aspectos bien negativos, o sea, la seguridad, que se pueden hacer bombas con esos materiales. Fíjense, ahí está el caso de Irán. Entonces, definitivamente, tienen sus aspectos negativos. Por ejemplo, cuando ya surge, digamos, la refinación del petróleo y surge la gasolina, entonces se piensa que los vehículos estos pues van a ser la panacea, que ya no va a haber estiércol en las calles de caballos. Porque se había hecho, por ejemplo, un análisis para Nueva York y se decía a finales de los 800, no, pues el estiércol va a tener como 5 metros de altura porque se van a necesitar transportar mucho la gente y las mercancías. Entonces decían, qué bueno que pues ya llega la gasolina, ¿no? Fíjense, llega la gasolina, llega el diésel y tenemos ahora el problema del cambio climático por su uso. Porque precisamente mucho de este cambio climático se debe al uso de energías fósiles. Ese es el problema que nosotros tenemos. ¿A quién no le gustaría pues, tener pura electricidad? ¿Pero de dónde viene esa electricidad? Miren, mucha de la electricidad que se produce en México, de hecho más del 50% fácilmente, viene por el uso del gas natural, que también es un combustible fósil. O sea, también contribuye al cambio climático. Entonces, sí, hay que ver cuánto cuesta, hay que ver si técnicamente es factible y si la sociedad lo acepta. Ese es el problema. Energía hay de sobra. Miren, aquí nada más de la diferencia de temperaturas entre el techo y el piso, podemos sacar energía, pero saldría bien caro. De los muertos se puede sacar energía, se puede sacar hidrógeno. El hidrógeno, por ejemplo, pues también es una fuente muy buena, pero todavía hay problemas de almacenamiento del hidrógeno en la producción. Entonces, sí, es muy bueno avanzar hacia esas tecnologías, pero definitivamente también hay que ver el cambio en la infraestructura. Cuesta mucho dinero. Imagínense el reemplazo de todos estos vehículos a vehículos eléctricos, vehículos híbridos. ¿Cuánto va a costar? Entonces, mucha gente dice, pues es que se puede dar, pero no inmediatamente. Ustedes en 50 años, si cierran los ojos y ven todas esas casas, en 50 años van a tener robots, van a tener ahí todo automatizado en esas casas. Les aseguro que no, así como está nuestra situación, va a pasar todavía muchísimo tiempo para eso. Entonces, sí, es conveniente usar esas tecnologías verdes, pero también hay que fijarse que no impacten demasiado y que no cuesten muchísimo, o sea que se pueda hacer un cambio en la infraestructura, y ahí es precisamente donde también el gobierno tiene que fijarse, porque la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica tienen que darse en México, también todos los países de hecho que han logrado avanzar muchísimo económicamente últimamente, como ha sido China, como es Japón, como es Corea del Sur, y ahorita India también va hacia allá, le están dedicando mucho dinero a la ciencia, a la tecnología y a la innovación tecnológica. Así que definitivamente, pues hay que tomar en cuenta eso y hay que ir planeando también
¿Cómo van entrando esas energías? Porque sí nos conviene, definitivamente. Aunque les decía, el petróleo, por ejemplo, todavía se va a seguir usando por mucho tiempo. Miren, en el año 2000 todavía se pensaba que quizá ya para el año 2010 ya no iba a haber tanto petróleo, que la producción de petróleo iba a ir hacia abajo. ¿Pero qué creen? Que se ha encontrado más petróleo. Mucho más petróleo. Estados Unidos consume 20 millones de barriles diarios. ¿Y saben cuánto produce? Como 10 millones de barriles diarios. ¿Y saben cuánto producía como en el año 2005? Como entre 6 y 7 millones de barriles diarios. O sea, la producción de petróleo de Estados Unidos, miren, iba así desde 1970, iba así, hacia abajo. Llega el año 2005 y ¿qué creen? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez van surgiendo nuevas tecnologías. Anteriormente, cuando se sacaba petróleo, se buscaba petróleo, fíjense, había una perforación así y se perforaba lo que estaba abajo. Ahorita ya no es así. Existe lo que se llama perforación horizontal, multidireccional. Y ahorita, miren, puede ser así. Así puede ser la perforación. Increíble. Surge esa tecnología y también surge otra tecnología. Y esta tecnología, de seguro ustedes las han escuchado muchísimo. Miren, el petróleo, y les traje en una ocasión a ustedes una roca de petróleo para que vieran cómo, ¿en dónde está el petróleo? Les decía, miren, el petróleo no se encuentra en lagos, no hay ríos de petróleo, no. El petróleo se encuentra en orificios microscópicos de rocas, rocas sedimentarias. Por eso es que cuando se saca el petróleo no se hunde, esa parte no se hunde, porque está en esos pequeños orificios. Entonces, fíjense ustedes que el petróleo se saca porque llega esta perforación, por la presión que existe ya allí en la roca, sale el petróleo. Pero resulta que existe otro petróleo que antes no se podía sacar tan fácilmente. Estaba la roca y estaba cubierta de arcilla, cubierta de materiales que impedían que fluyera el petróleo. Entonces, se descubrió una tecnología para romper esa barrera y a esa tecnología se le llama fracking. Ese es el fracking. Y ese petróleo antes no se podía sacar. Entonces Estados Unidos desde el año 2005 empezó a sacar muchísimo petróleo de allí y empezó a sacar muchísimo gas natural. Por eso es que el gas natural de hecho costaba como $12 por millón de BTUs y entonces baja hasta menos de $3 por millón de BTU, menos de la cuarta parte. ¿Por qué? Porque hay muchísima producción de gas natural en Estados Unidos debido a esas dos tecnologías. O sea, las tecnologías cambian el mundo, ustedes lo ven en su casa en internet. Entonces esas dos tecnologías hacen que se aumente la producción petrolera en Estados Unidos y que de Estados Unidos de ser un dependiente, pero así, grande, peligrosamente grande de energía, ahorita solamente está importando como la mitad, y quizá ahorita menos de la mitad, porque con Trump aumentaron la producción. Entonces, hay mucho más petróleo ahorita de lo que se puede consumir. Mucho más. Por eso ahorita vemos que el barril de petróleo, por ejemplo, está a $50 por barril, pero es también porque los países de la OPEP no están produciendo mucho. ¿Por qué? Porque si no disminuye el precio del petróleo. Y si disminuye el precio del petróleo, pues obviamente pues ya no es negocio tan grande para ellos. Si el precio del petróleo sube, aumenta también la producción en Estados Unidos porque el fracking no es tan barato que como el petróleo que nosotros encontramos en México, que es en tierra y en aguas someras. Entonces, ha aumentado mucho la producción de petróleo debido a esas dos tecnologías y que se sigue encontrando petróleo. De hecho, hay petróleo que todavía se está haciendo, no lo vamos a ver, porque el petróleo pues, se forma porque se va cocinando debido a presiones, temperaturas abajo de la tierra, a lo largo de millones de años. Pero hay petróleo que todavía se está haciendo, ¿eh? Todavía.
También una de las cosas que se hicieron fue lo siguiente, miren, resulta que antes las plataformas eran fijas. O sea, el primer petróleo que surge es un petróleo donde básicamente se hace la perforación donde se quería, se sabía más o menos dónde podía haber petróleo. Y decían, pues escárbale aquí y pum, salía el petróleo. Ustedes lo ven hasta en las fotos, ¿no? Ese petróleo se fue acabando. Se fue acabando. Ya no habían, ya no hay yacimientos pues muy grandes, digamos, en tierra. Pero entonces se fue después la exploración y la producción a aguas someras. Se pensaba que no había petróleo allí, en el mar, fíjense. Algunos pensaban que no había. ¿Y cuánto petróleo se encontró después? Por ejemplo, aquí en Cantarell, cuya producción llegó como a 2.2 millones de barriles diarios, solamente Cantarell. Entonces, fíjense que ya se van hacia aguas someras, se empiezan a hacer plataformas, pero después en sí empiezan otro tipo de plataformas, plataformas que se pueden mover, plataformas semisumergibles. Entonces hay países que se lanzan a buscar petróleo en aguas bien profundas. Aguas bien profundas son aquellas en las cuales, aguas profundas son aquellas en las cuales ustedes tienen la superficie del mar y para llegar al fondo del mar son 500 metros. Esas son las profundas. Después vienen las ultraprofundas, que son más allá de 500 metros entre la superficie del mar y el suelo del mar. Claro, después del suelo del mar hay que picarle hacia abajo, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros hacia abajo, porque ahí es donde está el petróleo. Entonces, con estas nuevas tecnologías de perforación, con estas nuevas plataformas, lo que se hace es ir ya a lugares pero bien profundas como son el Golfo de México. En el Golfo de México existen profundidades de 3.000 o de 3 kilómetros, o sea, de la superficie del mar hacia abajo, y hasta ahí ya se ha explorado. Estados Unidos aumentó su producción en más de 1 millón de barriles diarios también en aguas profundas. Entonces, durante Felipe Calderón nos vinieron con el cuento que el tesoro estaba en aguas profundas, que había que ir por ese tesoro, que allí es donde estaba el tesoro. ¿Y qué creen? Se empezó a invertir en aguas profundas. El ingeniero Francisco Garaycochea, no sé si ustedes lo ubican, no sé si alguna vez lo invitaron, pero esta persona lo que decía, tierra y aguas someras, porque ahí no se gasta mucho dinero. Es lo que está haciendo este plan, tierra y aguas someras. Él decía, ¿para qué gastar en aguas profundas? No, en aguas profundas se requiere una tecnología más cara, el petróleo es más caro, el rentar una plataforma por diario es como $1 millón. No hay que irse a aguas profundas, tenemos todavía mucho petróleo en tierra y aguas someras. En aguas profundas definitivamente hay un montón de petróleo. Si ustedes ven los recursos que se llaman prospectivos, México tiene como allí como 50 mil millones de barriles allí. En aguas profundas, en el mar. Pero ese petróleo se llama prospectivo. ¿Qué quiere decir? Que estaba en la cabeza de Felipe Calderón y ya. Eso es lo que quiere decir prospectivo. Prospectivo es como si ustedes compran un billete de la lotería y el billete de la lotería, pues no sé, dice 12 millones al que se lo gane. Ese es prospectivo. Pues se lo pueden ganar, sí, pero la probabilidad de que se lo gane, pues es casi cero. Entonces, en este caso, los recursos prospectivos son aquellos que no están cuantificados todavía. Eso no están. Cuando ya son reservas, ya existe una cuantificación. Cuando ya son reservas probadas, ya existe hasta el análisis económico. Sí se pueden sacar. Entonces, nos vinieron con ese cuento de las áreas, de las aguas profundas y se le invirtió dinero, fíjense. Se le invirtió mucho dinero. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Reduciendo a cero. Eso. ¿Por qué? Porque tenemos todavía petróleo en tierra, en aguas en someras, que es más barato de obtener. Después ya con Peña Nieto cambia el cuento, ya no son las aguas profundas, es el shale, es el fracking el que se tiene que usar, porque hay muchísimo gas y petróleo si se usa el fracking. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. Sí existe mucho gas natural en México que se podría sacar por el fracking, pero resulta que entonces comprometemos el medio ambiente. ¿Por qué?
Porque como les decía hace rato, para romper esas rocas donde está el petróleo, para romper esta cubierta que tienen esas rocas, se tienen que usar ácidos, se tiene que usar mucha agua. Entonces, mucha agua en donde se necesita agua para otras cosas como es estados del norte de México. Entonces, está ese compromiso. De hecho, López Obrador se ha comprometido a no usar el fracking, pero se ha usado fracking en México, sí se ha usado. En algunos campos sí se ha usado el fracking. Entonces, lo que se quiere es pues, que ya no se use, ¿no? ¿Por qué? Porque sí existe petróleo. El otro petróleo, el petróleo convencional, es aquel que no, que se puede sacar sin el fracking. O sea, son rocas en las cuales se puede penetrar y puede salir únicamente por la presión que tienen. Entonces, definitivamente, pues sí existe todavía mucho petróleo en México. Petróleo que definitivamente no nos vamos a acabar. Porque antes nos acabamos la tierra. Muchísimo petróleo. Antes se pensaba, quedan nada más 10 años de petróleo, 5 años de petróleo. No, ahorita se sabe que hay muchísimo petróleo y de hecho gas natural muchísimo, y aparte están otros compuestos que se llaman hidratos de metano que existen en el fondo del mar, que tiene un montón de energía, muchísimo. O sea, por energías fósiles la tierra no se va a detener, pero lo que México tiene que asegurar es sus recursos, es que se mueva. Y nosotros lo vimos a principios de este año cuando se dio esta lucha contra el huachicol. Entonces nosotros vimos cómo México no tenía gasolina más que para uno o dos días. ¿Y de dónde viene la gasolina? Sobre todo de Estados Unidos. Si Trump hubiera dicho, le cierras ahí el tubo, México se hubiera paralizado, porque México no tiene un almacenamiento ni de cinco días. Lo que está proponiendo el plan es llegar a un almacenamiento por lo menos de cinco días. Y después que vaya creciendo ese almacenamiento. ¿Por qué? Porque es un talón de Aquiles el que nosotros tenemos allí. Ahorita tenemos gasolina importada que llega a Tuxpan, de Tuxpan se va a Tula, de Tula se viene a Azcapotzalco, o de Tula se va a Salamanca, de Tula se va a Guadalajara. Entonces, lo que estuvo pasando allí es que pues los gobiernos, estos gobiernos desde Fox, es cuando empieza de hecho el huachicoleo a tener auge. Y entonces este huachicoleo representaba por diciembre del año pasado como 60 mil millones de pesos robados en petrolíferos. Entonces, cuando surge esta lucha contra el huachicol, de hecho a mí me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿se va a acabar el huachicoleo? Jamás, no en los próximos años. ¿Por qué? Porque es fácil robar porque estos tubos, estos ductos no están protegidos todos los días, o sea, no se están usando drones, por ejemplo, para vigilarlos. Entonces, existen grupos delincuenciales que pues cambian de negocio. Si realmente hay mucha vigilancia en gasolina, pues se van al gas licuado de petróleo, ¿no? El gas LP, que es lo que nosotros estamos viendo. Aunque ahorita, pues una de las estrategias del gobierno es que el transporte sea por autotanques. El gobierno compró como 621 autotanques, fíjense. Bueno, pues ya se han robado 60 autotanques en este año, fíjense. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definitivamente tiene que ser un plan integral en el que la estrategia de López Obrador es atacar las fuentes sociales, o sea, que existan trabajos. Eso sería lo mejor, definitivamente, que la gente tenga trabajos bien remunerados. Pero actualmente, pues realmente los salarios que nosotros tenemos son muy bajos. O sea, en México el salario es como de 6 mil pesos mensuales. Imagínense. Ya por eso muchos de nuestros egresados pues viven con sus papás, porque no les alcanza con los salarios que están teniendo. A veces pues les ofrecen unos salarios de 13 mil pesos, pero con 13 mil pesos tienen que pagar la renta, comida, ropa, etcétera. No les alcanza. De verdad no les alcanza. O sea, este deterioro económico pues viene, sí, desde los 80, y es lo que se trata de recuperar. O sea, definitivamente atacar las causas sociales, o sea, que la gente tenga trabajo, que realmente pues estos grupos delincuenciales pues queden contenidos. Pero todavía no se está logrando eso, ¿eh? Todavía no se está logrando eso. Por eso es que yo digo, el huachicoleo va a seguir, desafortunadamente. Ojalá disminuyera.
Ahorita la Secretaría de Energía dice que ha disminuido como en un 94%. Es lo que ella dice, que se ha reducido, que ahorita es nada más el 5% de los robos. ¿Quién sabe? O sea, ya viendo los números, ¿quién sabe? Sí, sí ha estado mejor. O sea, definitivamente se ha contenido mucho el huachicoleo, pero todavía existe. Y lo vemos ahora que están cambiando de negocio hacia ese robo de gas LP, que también pues es muy peligroso, como nosotros lo vemos, ¿no? Los gobiernos anteriores se preocuparon muchísimo de tener mucho dinero para las finanzas del gobierno, pero mucho de ese dinero se desvió. Nosotros lo vemos en Lozoya, ¿no? O sea, todo ese dinero, lo vemos cuando alguien dice, ¿y ese dinero del sindicato dónde está? Pues en el yate, ¿no? En el Ferrari, tiene un montón de departamentos, quién sabe, pues ahí está el dinero, ¿no? Entonces, ojalá se pueda recuperar algo de ese dinero, que no nada más se robaron ellos, ¿no? Los del sindicato, estos líderes sindicales. Bueno, no todos los del sindicato, obviamente, están comprometidos, ¿no? Sobre todo son sus líderes, los directores de PYME, ¿no? O sea, es escandaloso cómo nosotros escuchamos Odebrecht y pensamos que, pues sí, existe, digamos, demandas en contra de estos personajes, pero no son en México. O sea, estas últimas demandas, de hecho, que surgen de Oro Negro, por ejemplo, están en Estados Unidos, no están aquí. Ojalá se pueda recuperar ese dinero, porque es muchísimo dinero. O sea, cuando nosotros vemos, digamos, cómo el gobierno federal, por ejemplo, le sacaba a Pemex como el 40% de su gasto, uno dice, ¿dónde se fue ese dinero? Pues parte del dinero definitivamente se fue en desvíos. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo estuvo esta operación de la estafa maestra, y en Pemex hubo una estafa maestra pues desde los mediados de los 80. Entonces, sí es necesario, digamos, recuperar parte de ese dinero. Obviamente, también parte de ese dinero que proporcionó Pemex al gobierno, sí se fue en escuelas, sí se fue en caminos, sí se fue en hospitales. Hay gente que siempre dice, pues yo nunca he recibido un dinero de Pemex, nunca me han dicho, dado un litro de petróleo. No es cierto. O sea, definitivamente sí, nosotros lo vemos en la educación pública. La educación pública, pues precisamente se financia del gobierno. O sea, si no hubiera llegado López Obrador, nosotros veíamos que las universidades iban a tener menos dinero. Nosotros, de hecho, lo escribimos aquí. Ahorita ustedes ven problemas que tienen las universidades de financiamiento, pero son mucho menores que las que hubieran tenido si hubiera ganado otro como Peña Nieto, otro como Calderón, otro como Fox. Definitivamente. Miren, con la reforma energética se dieron contratos y ahorita existen como entre 120 y 140 contratos. Compañías, por ejemplo, como Eni, como Talos, entonces ellos han encontrado yacimientos y están produciendo petróleo. Sí están produciendo petróleo. De hecho, lo que ellos dicen es que van a llegar como a 50 mil barriles diarios a finales de este año. Y que para el año 2024, cuando salga López Obrador, la producción petrolera de ellos va a ser como 280 mil barriles diarios de petróleo, lo cual, si ustedes se fijan, no es tanto como lo que produce o va a producir Pemex, pero sí es apreciable, sí es apreciable. Por ello es que López Obrador, una de las cosas que ha dicho es que va a dejar los contratos y que los va a estar revisando. Entonces, obviamente, si el precio del petróleo se fuera, no sé, a 150 dólares por barril, ustedes verían cómo esos privados invertirían más y sacarían mucho más petróleo, pero solamente así. Por eso es que nosotros criticábamos la reforma de Peña Nieto, porque decíamos, si el precio del barril del petróleo se va hacia abajo, ellos no van a estar invirtiendo para sacar petróleo, para hacer petrolif, nada de eso. El gobierno tiene que mantener ese financiamiento. No nos equivocamos. Ahorita con el financiamiento que el gobierno le va a estar dando, la reducción de impuestos, vamos a tener una mejor producción de petróleo y de petrolífero. Y ya lo estamos viendo, ya se está notando. Lo que sí se tiene que asegurar es que se siga con lo que dice el plan para poder asegurar esos resultados. Miren, definitivamente
lo que nosotros tenemos es una deuda de Pemex muy grande. Sí lo decíamos, 2 millones de millones de pesos. Pero esa deuda ahorita está bajando, ya no está aumentando. Y el plan del gobierno entonces es de que esta deuda de Pemex vaya disminuyendo. De hecho, también que la deuda que se tiene en todo el país, ¿no? Entonces, son cosas definitivamente que están contempladas en el plan. Y con las refinerías, pues nosotros creemos de que esta producción, fíjense, de petrolíferos, de acuerdo al gobierno, pues ahorita está como en 800 mil barriles los que se están procesando, lo cual es muy bueno porque se están procesando a finales del año anterior como 500 mil barriles. Entonces, se espera llegar, digamos, a un procesamiento pues que sea como del 80-90% de lo que se puede procesar en las refinerías, que es actualmente como de 1.6 millones de barriles diarios. O sea, en diciembre se estaba nada más procesando el 38% de lo que podían procesar. Y ahorita se está procesando como el 44% de esa capacidad, lo cual es bastante bueno. Y entonces, pues López Obrador lo que planea y lo está escrito en el plan es de que básicamente se dejen de importar petrolíferos. Entonces, son varios los desafíos que se tienen, ¿eh? O sea, definitivamente son varios. O sea, hay que asegurar el financiamiento, hay que asegurar que realmente lleguen todas estas partes pues que van a usarse en la refinación. Y México pues tiene también una inversión en una refinería que se llama Deer Park en Texas, y realmente pues ahí también habría que ver cómo está funcionando y cómo ha funcionado. De hecho, esa refinería, todavía hay que transparentar muchísimas cosas en México. Hasta ahorita estamos conociendo mucha de la información que antes era una información reservada. Por ejemplo, en el sindicato pues no se sabía realmente muchos de los negocios, ni cómo se elegía a este líder petrolero, pero ahorita afortunadamente hay cambiado algunas leyes que transparentan, que hacen ver exactamente cómo se están moviendo las cosas y por las cuales pues los ciudadanos podemos decir esto no está funcionando bien, queremos más información. Esto es muy bueno, o sea, entre más información tengamos, entre más información nosotros conozcamos, pues vamos a saber cómo se pueden mejorar las cosas y qué está pasando mal. Ahora lo vemos hasta en estas solicitudes. Yo vi una solicitud que le hicieron a López Obrador de cuál es su estado de salud, etcétera. Imagínense, ya estamos llegando a esas cosas donde uno dice, bueno, ya está, se puede preguntar eso, pero no está mal. Yo pienso que este plan de Pemex es un plan realista, es un plan que tiene el dinero suficiente como para que se logren esas metas. Bueno, no sé si me faltó alguna pregunta por contestar, pero creo que más o menos, ¿cómo? Sí, miren, esa es una muy buena pregunta. López Obrador, este equipo de López Obrador lo que dijo fue de que sería una refinería de 340 mil barriles para procesar. Entonces, la gente, los críticos dicen, ¿pero para qué? O sea, ¿cómo otra refinería? ¿No están viendo que ya el petróleo ya no se va a usar? Ya les comenté, eso no es cierto. ¿Saben cuántas refinerías tiene Estados Unidos? Más de 140 refinerías, por favor. Entonces, lo que ellos dicen, mejor importémosle a Estados Unidos, pues claro, porque es un negociazo para unos cuantos. En cambio, si uno hace esta refinería, uno habla de 100 mil trabajos. O sea, si ustedes han ido a Paraíso, ojalá algún día vayan, porque sí es un paraíso, o sea, por lo verde realmente. O sea, esta refinería está muy cerca de esa ciudad. Entonces, se generarían trabajos en lugares que se abandonaron. O sea, si ustedes hubieran pasado por allí hace 2 años, 5 años, se veían zonas desoladas. ¿Por qué? Porque bajó el precio del barril del petróleo y pues no se invertían en esos asuntos, porque el gobierno quitó esa inversión. Entonces, hacer una refinería en México es darle trabajo a la gente, pero también asegurar que nosotros vamos a tener esos petrolíferos, que no tienen que llegar a Tuxpan, no.
Entonces, una de las cosas que puede hacer el gobierno, sobre todo si rescata este dinero de The Champs y de otro, pues hacer otras refinerías. Miren, una refinería no necesita ser de 340 mil barriles. Se pueden hacer refinerías de 100 mil barriles, de 50 mil barriles, distribuidas pues a lo largo de la República. Claro, hay que transportar el crudo para que se puedan procesar esos petrolíferos. Pero pues claro que pueden hacer una refinería hasta de un litro de gasolina. Obviamente no les conviene, sería más caro comprarla afuera porque es muy caro y sale más barato cuando hace mucho más litros de ese combustible. Sí, definitivamente es una buena idea. Y obviamente ahorita pues lo que tiene el gobierno es que no hay dinero. Eso es lo que tiene. Y entonces la gente dice, pero ¿por qué no hay dinero? Pues se lo robaron, porque sí podemos decir eso, se lo robaron. O sea, lo vemos aquí con todos estos personajes de Pemex, con estos personajes del sindicato. Y dice uno, pues ojalá se pudiera recuperar ese dinero para volverlo, transformarlo en producción a través de una industria nacional, una industria que se fue desmantelando poco a poco. Pero realmente nosotros nos hemos fijado nada más en Pemex y la CFE porque es la que más vemos, la que más daba beneficios al país. Y yo creo que se puede recuperar mucho de toda esa riqueza que se la robaron. O sea, ojalá se pueda recuperar una parte, pero sobre todo pueden generar mucho más riqueza todavía si se pueden restablecer. No sé si queda alguna otra duda por ahí. ¿Perdón? Sí, miren. Sí, miren, esa pregunta es muy importante. Fíjense que yo les comentaba antes de que se encontraba y se sacaba petróleo básicamente de aquellos lugares donde se pensaba que había petróleo, se hacían unas pequeñas pruebas, pero después surgen otras tecnologías que permiten que uno se vaya más hacia el fondo en aguas profundas y resulta que existen muchas maneras de buscar el petróleo. Entonces, para buscar el petróleo actualmente pues no es olerlo, no es ver de que está saliendo el chapopote. Entonces, se usan tecnologías que son muy sofisticadas actualmente. Entonces, por ejemplo, existe petróleo dentro de sí. Ustedes, por ejemplo, cuando ven estas rocas están mezcladas con muchas otras rocas. Por ejemplo, con rocas ígneas de volcanes, porque ahí quién sabe qué fue lo que pasó. A lo mejor había un volcán. A veces ustedes encuentran estas rocas pues mezcladas con arena. Pero también existe petróleo en lugares donde antes era muy difícil ver, porque había sal. Entonces, lo que se está haciendo actualmente es de que se están, entre paréntesis, redescubriendo esos sitios donde se sospechaba que había petróleo, pero ahora hay más maneras de verlo. O sea, hay muchas otras tecnologías, por ejemplo, sísmicas, que nos permiten ver, y otras tecnologías que están surgiendo, que nos permiten ver, por ejemplo, a través de domos salinos, actualmente, o sea que puede haber una inferencia mejor de dónde puede existir petróleo. Cada vez estas tecnologías están cambiando en la industria del petróleo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita también pues son estos descubrimientos que antes pues no se podían hacer porque no existían esas tecnologías para ver ese petróleo. Eso es lo que estamos viendo actualmente también. Mire, se ha llevado a cabo fracking en México. Sí, se ha llevado a cabo. El Instituto Mexicano del Petróleo ha hecho fracking en México. Lo que ha dicho López Obrador es, no se va a hacer fracking en México. Entonces, pues ya, yo lo que pensaría es, ya no se va a hacer más fracking en México. Y ojalá se detenga, pues, estos lugares donde se ha hecho. Porque hay muchas personas que sufren precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el agua se les contamina, porque ellos sienten temblores,
O sea, no sé si han escuchado que algunas casas se han dañado precisamente por estas técnicas. Pues miren, definitivamente los planes que se tenían inicialmente, y yo esperaría que muchos de esos planes todavía continúen, es que hubiera esa descentralización de las oficinas. Entonces, si Pemex se fuera, digamos, a Ciudad del Carmen, pues obviamente allá la economía se favorecería muchísimo. Yo pienso que eso sería algo muy bueno, el descentralizar la ciudad, porque si ustedes se fijan, esta es una ciudad en donde se tiene el gobierno, donde se tiene la industria, donde se tienen muchísimas actividades. En Estados Unidos nosotros vemos a Houston, y Houston es una ciudad petrolera, pero digamos el gobierno se tiene en Washington, y aquí todo junto en la misma ciudad. Obviamente eso sería muy bueno. Claro, también pues hay mucha gente afectada, ¿no? O sea, yo conozco un colega que estaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, le ofrecieron un trabajo en Villahermosa, o si no, pues tenía que dejar el trabajo que tenía aquí, decidió mejor quedarse aquí por la familia, por ciertas cuestiones. Obviamente, cuando uno analiza problemas, pues hay que ver todos los aspectos que se tienen, ¿no?, de ese problema para resolverlo de la mejor manera posible. Pero en ese caso, ojalá se pueda descentralizar Pemex. Ustedes preguntan más que mis estudiantes. A ver, ¿qué pregunta tiene? No sé si. Sí, claro. Miren, les abrimos el micrófono hace rato para que pasaran, para que piensen por los compañeros que están en internet, porque si no, no escuchan la pregunta. Les ruego de por favor que cuando quieran hacer la pregunta, y como les abrimos hace rato el espacio para que pasen y lo hagan por micrófono, porque piensen en los que están en internet. Entonces ya vamos a cerrar aquí para darle continuidad al siguiente momento. Gracias, Nicolás. Muy bien.